Bienvenidos a este mini vídeo de la asignatura de complejidad y computabilidad de la UNED. Yo soy Alonso Loján Torresteño, alumno de esta asignatura, y vamos a intentar resolver el problema 3.1.2 de esta asignatura. Bien, el problema dice así: si hay algún problema P1 que pertenece a P y a NP completo, entonces P igual NP. Lo que viene a ser este problema. Tenemos que identificar si es verdadero o si es falso. Bien, para resolver esto vamos a necesitar saber cuál es la clase de problemas P, cuál es la clase de problemas NP y cuál es la clase de problemas NP completo. También vamos a tener que saber lo que es una reducción en tiempo polinómico. ¿Bien? Lo veremos más adelante qué significa esto. Bien, los problemas P. Los problemas P son aquellos problemas que se pueden resolver por una máquina de Turing determinista en un tiempo polinómico. Los problemas NP son aquellos que pueden ser resueltos por una máquina de Turing no determinista también en un tiempo polinómico. Y los problemas NP completos son aquellos que tienen dos características. Son problemas NP, son problemas de este estilo, y además, para todo problema NP exista una reducción en tiempo polinómico a ese problema. Ya veremos más adelante lo que significa la reducción en tiempo polinómico. Bien, ¿qué es una reducción en tiempo polinómico? Pues básicamente es convertir un problema P sub i con un tamaño de entrada m, por ejemplo, en otro problema P sub j, que tendrá un tamaño de entrada n, en un tiempo polinómico respecto al tamaño de la entrada de P sub i. En un tiempo polinómico respecto al tamaño de la entrada de P sub i significa en un tiempo m sub j, por ejemplo. Aquí podéis parar el vídeo e intentar rellenar este diagrama con el algoritmo y la máquina de Turing. Bien, este diagrama se rellenaría. Tenemos un P sub i con un tamaño de entrada m, un algoritmo en tiempo polinómico de reducción a un problema P sub j, este algoritmo, como hemos visto, tendría un tiempo M sub j, un problema P sub j que tendría un tamaño de entrada n, que como depende de esto y de esto, podríamos considerar que es CMJ, y una máquina de Turing bien determinista o bien no determinista, que resuelva el problema. ¿Acepta o no acepta? Si la máquina de Turing fuera determinista, estaríamos hablando de problemas P. Si la máquina de Turing fuera no determinista, estaríamos hablando de problemas NP. Esta reducción en tiempo polinómico se llama así porque al final vamos a comprobar cómo trabaja realmente en un tiempo polinómico. Para ello, tenemos aquí tres características que vamos a, digamos, sumar. La primera es que P1 o P sub i se reduce en tiempo polinómico a P sub 2. Y ese tiempo polinómico es un tiempo MJ, M elevado a J. Bien, también sabemos que P1 genera un P sub 2 o un P sub J con un tamaño CMJ. Esto proviene de la reducción. Sabemos entonces que N es igual a CMJ. Y por último, sabemos también que P sub 2
se resuelve en una máquina de Turing, en un tiempo polinómico. Y ese tiempo polinómico es del orden de nk. Sabemos que n es mi. Muy bien. Ahora podéis parar el vídeo e intentar encontrar cuál es el tiempo polinómico completo de esta reducción y resolución. Aquí lo vamos a comprobar. Por lo tanto, conteniendo todo esto en cuenta, se sabe que P1 se resuelve en un tiempo polinómico en O. ¿Qué sumamos? M sub J, M elevado J, perdón, que es el tiempo que se tarda en reducir, más el tiempo que se tarda en resolver, que es nk, n elevado k. Y n elevado k es c m elevado j, todo ello elevado a k. Que operando rápidamente podemos encontrar que es el tiempo polinómico este es o m elevado j más c m elevado a j k. Que vemos que es un tiempo polinómico. Muy bien. Ya tenemos las bases para poder resolver el problema. Y vamos a empezar resolviéndolo por la parte de P1 pertenece a NP completo. Por la definición de NP completo sabemos que P1 pertenece a NP. Y que todos los problemas NP se reducen en tiempo polinómico a P1. Es la definición de NP completo. Y ahora aplicamos la definición, o sea, la característica P1 pertenece a P. Bien, pues si P1 pertenece a P, tenemos que P1 pertenece a P, con lo que al final tenemos que todos los NP se reducen en tiempo polinómico a un P. Por fuerza, esto ya nos indica que NP es igual a P, ya que la reducción en tiempo polinómico a un problema P implica que ese problema que se reduce sea también P, como hemos comprobado anteriormente. Por lo tanto, la resolución del problema, resumiendo, hemos visto las clases P, NP y NP completo. Hemos visto la reducción en tiempo polinómico y hemos visto que si P1 pertenece a NP completo y P1 pertenece a P, se tiene que todos los NP se pueden reducir a un P. Y esto implica que NP es igual a P. Con lo que la respuesta al problema sería que este enunciado es verdadero. Y hasta aquí el vídeo. Si tenéis alguna duda, la podéis poner en los comentarios. Muchas gracias por su atención y nos vemos más adelante.